A nuestro equipo de Cosa Loca no le bastó con vernos presentando a Cristina y a mí el programa y nos puso a hacer retos. Ya nos vieron jugando squash, ya nos vieron también jugando bolos y hoy nos vinimos a vivir la velocidad en ex. Un reto de velocidad. Contanos un poquitico qué es lo que vamos a vivir hoy, Cristina y yo. Vamos a hacer un reto, se van a montar ambos en los cars. Primero les vamos a explicar las normas de seguridad, son sencillas y es para todo el mundo. Y luego vamos a hacer una competencia entre ustedes. Al finalizar el turno se les entrega una hoja detallada con el número de vueltas, posición, todo el detalle de la carrera. ¿Qué nos tenemos que poner para poder estar seguros en el recorrido? Primero vamos a usar la balaclava para evitar la sudoración. Que es como una media acá en la cabeza, ¿cierto? Es como un pasamontañas. Ok, mejor un pasamontañas. Evita la sudoración. Luego utilizamos el casco, es cerrado, lo utilizamos abrochado. Luego la cuellera y en el car vamos con el cinturón de seguridad, todo el esquema de protección del car como tal. En cuanto a normas, ¿qué podemos y qué no podemos hacer? Primero, no son carros chocones. Tenemos simplemente acelerador derecho, izquierdo el freno, uno de los dos, no los dos al tiempo. Manos todo el tiempo en el timón, pies todo el tiempo en los pedales. ¿Hay alguna apuesta? Nosotros normalmente hacemos apuestas con los dueños de los sitios. ¿Hay alguna apuesta por Cristina o por mí? ¿Quién puede ganar? Dejémoslo así. Vamos a ver quién gana en este reto que ponemos hoy en versión beta. Cristina es muy mala para manejar, es muy lenta, es toda una tortuga al volante. Señoras y señores, el jurado ha dado su veredicto. Gracias a los sistemas de telemetría que tienen acá, determinamos car número 2 en el que estaba montado yo. Di 20 vueltas, mi mejor tiempo es de 19 segundos y 45 centésimas. Yo veo donde vi. Y car 3 dio 10 vueltas y el mejor tiempo es de 25 segundos y 86 segundos. Ay, la vida hay que llevarla con calma. Señoras y señores, soy el ganador de este reto. Es un placer haber ganado el primer reto de versión beta. Palabras de la perdedora. Bravo, por fin ganas uno. Vamos bien. Seguiremos haciendo retos. Seguiremos mirando de dónde podemos competir y nosotros continuamos aquí en versión beta.